Una astronave se aproxima a Marte a 19.000 kilómetros por hora. En unos minutos, el rover Perseverance tocará tierra. En una misión inaudita hasta la fecha. Buscará signos de vida en un antiguo delta. Y recogerá muestras que se enviarán a la Tierra. Para llegar hasta aquí, sus creadores han hecho frente a duros contratiempos y a una pandemia mundial. Miles de personas han trabajado para que viera la luz. Pero solo unos pocos han tocado esta maravilla del ingenio humano. Hacen falta mentes brillantes para hacer algo así. Pero también manos prodigiosas. Perseverance Rover. Objetivo Marte. Una nave espacial. Una astronave de la NASA, surgida de presuntuosas ideas, pero hecha a mano. La han montado los mecánicos. Aquí tenemos el contraste entre las ideas de genio y la ingeniería y el trabajo de manufactura. Y de eso también hay que hablar. Las ideas más brillantes no irían a ningún sitio sin nadie que las construyera. Adherimos la astronave a un cohete, la lanzaremos y la soltaremos en dirección a Marte. No habrá intervención posible después, tendremos lo que salga de ahí y con que algo no esté bien, si hay alguna piececita suelta por ahí, la misión será un fracaso. Cuando diseñas y construyes una nave, siempre le sacas alguna pega. Nunca está perfecta o como tú querrías. Los ingenieros somos muy críticos y exigentes en cuanto al diseño y las pruebas, pero los mecánicos de vuelo son los que se aseguran de que todo vaya a funcionar bien en Marte. Es crucial que todos trabajemos codo con codo. Operador de grúa. No necesitas una carrera universitaria para esto. Todos somos importantes. No puedes entrar en Amazon y comprarte una nave así. ¿Bien? Sí. Sí, esto está. Los mecánicos de vuelo son los únicos a los que se les permite tocar el material. Vale, Zack quiere probarlo. Esto no lo ves en ningún otro sitio. No somos industria. No metemos prisa a los mecánicos. Buscamos la perfección. Somos mecánicos que montan astronaves. Puede sonar más sofisticado que montar motores de coche. Pero vamos. Básicamente somos los mecánicos del espacio. Sí, dime. Somos unos manitas y manejamos bien las herramientas. Si hay que montar una nave espacial, pues se monta. Mis conocimientos sobre la teoría del diseño son limitados, pero he visto años de trabajo científico, ingenieros echando horas y horas en diseños. Así que sé que detrás de una pieza puede haber cientos de personas. Eso nos da seguridad. El Perseverance tiene el mismo diseño de base que el Curiosity, que está en Marte desde 2012, pero la tecnología es nueva. La pieza central es un sistema robótico complejo que taladra y recoge muestras de roca marciana que viajarán a la Tierra en una misión futura. Enviar una astronave a Marte para recoger muestras y traerlas a la Tierra es algo que los científicos llevan décadas queriendo hacer, porque podrían contener signos de vida antigua. Un dispositivo llamado MOXIE tratará de extraer oxígeno de la fina atmósfera de dióxido de carbono de Marte para abrir camino a una futura misión humana. Hay que meter uno más. También habrá un helicóptero experimental, el primer intento de volar una nave a rotor en otro planeta. Estos podrían ser los hermanos Wright de Marte. Volar un helicóptero en Marte lo cambiaría todo. Aprovecharíamos toda la dimensión aérea para explorar el planeta. ¿Cuántas oportunidades tenemos de ser los primeros en algo?
Decenas de astronaves icónicas se han montado en el JPL, el laboratorio de propulsión a chorro, en los últimos 60 años. Todas ellas son fruto de la ingeniería más visionaria y las más altas habilidades de montaje. A este nivel, ciertas habilidades son tan únicas como las naves que se construyen. Vas a la escuela y aprendes a arreglar motores de coche, porque coches hay muchos. Pero no hay escuelas de mecánica de vuelo, que yo sepa. Lo más parecido que hay a una escuela de mecánica de vuelo es el legendario edificio 18 del JPL. Este es el edificio de los mecánicos de vuelo, uno de los más antiguos. Existe desde hace 60 años y desde aquí se mueven por todo el laboratorio. Jim Pearson empezó como mecánico de vuelo hace 25 años. Ahora es el jefe y cazatalentos, el que decide quién tiene derecho a trabajar en las naves. Busco actitud. Gente que quiera saberlo todo. Que pueda entender la importancia del trabajo que hacemos. Si llegas con buena disposición, te enseñan a trabajar con astronaves. Me acuerdo del primer agujero que hice como si fuera ayer. Yo con un taladro, en una sala blanca, con cuatro personas mirándome, y un material entre las manos de millones de dólares. Si lo hacía mal, sería una catástrofe. Me lo dijeron antes de empezar y yo sudaba. Sudé como un cerdo. Antes de entrar aquí, curraba en una tienda de bicis. Estaba acostumbrado a tener las cutículas sucias de grasa. Y entrar en ese sitio tan pulcro fue como entrar en otro mundo. No puedes moverte deprisa. Tampoco chocarte con nada. Ni tirar nada al suelo. No quieres perturbar esa paz. He tenido pesadillas. No quería ser el que estropeara el trabajo de tanta gente. Los mecánicos son como cirujanos, en el sentido de que si te tiembla la mano, puedes llegar a perder al paciente. Tienen una responsabilidad tremenda. Tiene que caber. Vale. El listón está alto y todos lo saben. Hasta los veteranos sienten la presión. Tienes que ser capaz de mantener la calma y no ponerte nerviosa. Aunque alguien diga que tal cámara vale 2 millones. ¿Me entiendes? Mejor que no me lo digan. Hubo un día en que puse 6 tornillos y me fui a casa exhausto, porque la concentración en esos 6 tornillos era total. Tenían que quedar perfectos, todo tenía que estar milimetrado. Y te vas y no sabes por qué estás tan cansado. Se debe a la complejidad de lo que construimos. No puedes hacerlo sin que surjan problemas. No es tan sencillo. Yo soy ingeniero. En este piso, en nuestras oficinas, ideamos astronaves. Es colaboración intelectual. Oye, pues es buena idea, ¿eh? Sí, sí. Vamos a darle una vuelta, tal y cual. Y lo de abajo es colaboración de obra. Es un trabajo arduo y muy complejo. Cuando diseñas una astronave, el mayor reto es su fabricación. Y eso lo hacen ellos. En marzo de 2019, 16 meses antes del lanzamiento, la astronave se encuentra en su fase final de construcción en las instalaciones del JPL. Todavía es una caja llena de cables. Casi 6 kilómetros de cables con 22.000 conexiones. No será hasta un año después cuando se le ponga nombre. Por ahora, es solo el rover 2020 a la espera de tener sus ruedas, su brazo robótico, sus cámaras y demás elementos. Lo primero será instalar la parte electrónica correspondiente a lo que ya está construido. Esta parte de la misión se llama ATLO. Fase de montaje, ensayos y lanzamiento, en inglés. En esta etapa participó un ejército de gente, soldados de élite, muy bien seleccionados, un grupo muy selecto. Ellos montaron la base de la nave.
ATLO es la fase de ensamblaje en la que se integran los componentes principales. El equipo ATLO a veces está en la plataforma de lanzamiento dirigiendo algunas operaciones. El equipo ATLO no solo es responsable del ensamblaje de la nave, sino también de comprobar que funciona como conjunto una vez está montada. El rover no llega a Marte por arte de magia. La etapa de crucero inicia el viaje de la Tierra a Marte. La nave se separa justo antes de llegar. Después vienen los 7 minutos de terror. Cuando la nave decelera de los 19.000 kilómetros por hora para el aterrizaje. Los comandos por radio a la velocidad de la luz tardan 11 minutos de la Tierra a Marte, así que la nave está sola. La cápsula evita una colisión violenta con la atmósfera marciana. Luego despliega un paracaídas con su proyectil. El escudo de calor se desprende. Y la fase de propulsión para el descenso se pone en marcha. Por último, se activa la acrobática maniobra de grúa. Y el rover aterriza en Marte. Empujamos al noroeste. Noreste. Despacio. Las semanas siguientes las pasarán ensamblando todas las partes y sometiéndolas a pruebas brutales que simularán el viaje a Marte. El rover aún no está listo. Mediante potentes simulaciones ajustarán el peso y el centro de gravedad. Es un trabajo importantísimo con elevaciones críticas. Son millones de dólares en una máquina. Por lo que un solo error sería fatal. Vamos con la grúa. La grúa. Hacia el este, despacio. Este, despacio. Los ingenieros dirigen las elevaciones, pero solo los mecánicos con más experiencia conducen la grúa. Vale, paramos. Paramos. Es una operación muy delicada. Para hacerlo bien, hay que asegurarse de que está todo bien agarrado y de que no falta nada. Eso es clave. Ahí es donde entra en juego la experiencia. Son toneladas suspendidas en el aire. Eso entraña riesgos. Por el propio tamaño de la nave, no puedes verla entera. Tienes que confiar en que el que está al otro lado está haciendo su trabajo. Bajamos despacio. Vale. Hay momentos clave en los que contienes la respiración. Ver la astronave por primera vez te recuerda que es real, que el equipo lo ha hecho y tú tienes todo ese trabajo en tus manos. Te das cuenta de que tienes delante la nave que va a viajar hasta Marte. La astronave está lista para su primera prueba importante del sistema. Durante los próximos 12 días, y en una cámara de simulación espacial, comprobarán si la nave puede funcionar en el vacío del espacio durante los 7 meses de camino hacia Marte. ¿Ha existido vida más allá de la Tierra? ¿Existe hoy? ¿Existió? ¿Hay vida en otros planetas? Como astrobiólogos, pensamos que sí. Pero ahora mismo no tenemos pruebas. Así que vamos a Marte para recoger las primeras muestras de otro planeta con la intención de, algún día, traerlas a los laboratorios más potentes de la Tierra y analizarlas en busca de signos de vida antigua con aparatos demasiado grandes como para llevarlos a Marte. Nos dirigimos a un lugar llamado Cráter G0. El punto de referencia es el Delta. En el extremo noroeste se ve una preciosa marca con forma de delta, como si fuera uno de los que se forman en la Tierra en el cauce de un río que fluye hacia un cuerpo de agua estanca. Esto indica claramente que hace unos 3.000 millones de años,
había un lago en el cráter G0, un lugar idóneo para la existencia de vida, si es que la hubo en Marte. Sabemos exactamente a dónde vamos. Son tiempos muy emocionantes. Científicos como Ken Williford, entrenados en la geología de campo, exploración de paisajes y análisis de rocas, pueden hablarnos sobre el pasado. Pero con un rover en Marte, ellos tendrán que trabajar desde casa. Un equipo se desplaza al desierto a practicar geología a distancia. Simulan tener el rover en Marte. Y estos cables por aquí. Colocan cámaras enfocando a rocas para enviar las imágenes al laboratorio. Allí otro equipo practica la interpretación de las imágenes de Marte y toma decisiones sobre los pasos a seguir. Luego visitan el lugar para ver cómo es en vivo y en directo. Primero miramos las imágenes por ordenador y analizamos los datos a distancia, como haríamos con Marte. Pero es muy distinto poder venir aquí personalmente, mirar las rocas y herramientas con tus propios ojos y obtener la información en tiempo real. Creo que esto nos ofrece otra perspectiva sobre las observaciones que se extraen del rover. Eres más consciente de que, detrás de las imágenes que vienen de Marte, hay un sitio así. Se van un poco más lejos, a un lugar que podría parecerse más a Marte. La razón principal por la que nos hemos desplazado hasta aquí es este tipo de roca. Estas rocas son muy poco comunes. Lo que tienen son evidencias de la presencia de vida más antigua en la Tierra. Nos dan los datos que buscaremos en Marte. Cuando decimos que la misión Mars 2020 busca signos de vida en Marte, esto es exactamente a lo que nos referimos. Buscamos viejas estructuras, llamadas estromatolitos, que contienen capas de algas fosilizadas. Esto es lo que llamaríamos biofirma, un signo de vida visible para el ojo humano y, por tanto, visible para una cámara montada en un rover. Ver algo así en Marte sería perfecto, sería un descubrimiento muy importante. Lo parametrizaríamos con los sistemas del rover y luego cogeríamos una muestra para mandarla a la Tierra. Ahora les toca a los ingenieros hacerlo realidad. Empezarán por el cráter G0, el lugar más peligroso en el que se haya intentado aterrizar en Marte. Aterrizar en Marte siempre es difícil. El vehículo tiene que hacerlo todo solo. No podemos teledirigir la nave para que aterrice. En el G0 hay muchos peligros que evitar. Una zona rocosa al este, también hay una serie de laderas y un peñasco de unos 60 u 80 metros que hay que evitar a toda costa. Sería un desastre. Para minimizar riesgos, están desarrollando un sistema de cámaras que detectarán y evitarán este tipo de peligros. Estamos en la segunda semana de pruebas de esta pieza de tecnología punta que nos ayudará a aterrizar en el G0. Le da al vehículo la capacidad de saber dónde está. La cámara toma fotos mientras va bajando y las compara con las imágenes que tenemos de los orbitadores. Digamos que mapea el sitio al que vamos. Así usamos los motores para conducir el vehículo hacia puntos seguros, porque ya sabemos dónde estamos, pero las pruebas tienen que salir bien. Mi trabajo es ponerme nervioso, pero lo que hemos estado haciendo esta semana nos da confianza. Aterrizar en Marte nunca está asegurado, pero sí se ha conseguido antes de la mano de los mismos ingenieros. Y quitando el sistema de cámaras, la fase de descenso es igual que la del Curiosity construido por los mismos mecánicos. Los mayores riesgos residen en las cosas que nunca se han hecho. Queremos traer muestras de Marte a la Tierra. Necesitamos tres misiones para lograrlo. Una misión para taladrar Marte, recoger muestras, sellarlas en recipientes impolutos y dejarlas en la superficie de Marte. La segunda para coger las muestras selladas, ponerlas en un cohete y lanzarlas a la órbita de Marte. Y la tercera, sacarlas de la órbita y traerlas a la Tierra. Y la misión Mars 2020 es la primera.
Creo que todos los que participan en este proyecto comparten mi entusiasmo por el sistema de muestras, que es el mayor reto de la misión. Soy el ingeniero jefe del proyecto. Trato de abarcar todos los elementos de la astronave y encontrar las soluciones para los posibles errores y probables riesgos. Antes de esto, desarrollé el sistema de muestras. Ese prodigioso conjunto de mecanismos que taladran la roca, protegen las muestras, las desplazan, las procesan y las recogen. Aquí tenemos el tubo de muestras que va dentro de la broca. La broca va unida al taladro y entonces, y según taladra, va absorbiendo la roca por el tubo. Luego, sacamos el tubo de muestras. Esto lo haremos con el brazo que va cogido a la astronave. Y lo desplazamos a un punto donde se le tomen las imágenes y parámetros. Cerramos el tubo y lo almacenamos. La nave lleva 43 tubos para poder tomar 43 muestras. La roca. Eso es lo que queremos. Muestras como esta, 30 muestras como esta de Marte. Montar todo el sistema es una tarea extremadamente complicada. Supera la complejidad de cualquier cosa que haya sido creada por el ser humano para mandarla al espacio. Este equipo no va a viajar a Marte. Es nuestro prototipo. Lo hicimos lo más preciso posible con las mismas funcionalidades. Vamos a crear un ambiente polvoriento. Taladraremos rocas, lo cubriremos de polvo y ensayaremos de la manera más real posible. Esta muestra es buena. Esta versión polvorienta del artefacto acabará machacada de tanto ensayo. Hasta la meterán en un simulador para probar si funcionaría en el despresurizado entorno de Marte. Se están construyendo dos modelos, uno de los cuales viajará a Marte bajo condiciones muy diferentes. Una de nuestras obsesiones es mantener la máquina limpia. Porque nos vamos a Marte y vamos a emplear muchos recursos en recoger esas muestras. No queremos analizar cosas de la Tierra. Los días buenos, cada centímetro cúbico de aire en el JPL en Los Ángeles es una nube de hidrocarburos y millones de partículas microscópicas. Un día malo son cientos de millones. La sala blanca de la aeronave filtra hasta dejarlo en 10.000 partículas como máximo por cada 2 centímetros cúbicos. Las salas blancas donde se construyen los sistemas de muestras no contienen más de 100 en el mismo espacio. Hace como 2 años y medio me dijeron, necesitamos unas salas que alcancen un nivel extremo de limpieza. Era algo que nunca habíamos hecho en el JPL y no sabíamos hacerlo. Todo dentro de esas salas tenía que ser nuevo. Llaves inglesas, cajas de herramientas, herramientas. Todos los sistemas informáticos eran nuevos, todo, de la caja al laboratorio. Nos costó un año ponerlo en marcha. Fuera de bromas, un año entero. Fue una locura. Los mecánicos han sido parte del equipo desde el principio. Dieron el visto bueno a este enfoque y verificaron que pudiera hacerse. Las normas en estas salas ultrablancas van más allá de lo que se exige en otras salas del laboratorio. Se usan los mismos guantes, mascarillas y monos. Las mismas duchas de aire en la entrada. Pero en estas salas blancas, esto es solo el comienzo. Yo trabajo en el equipo del taladro. Lo que queremos son muestras de Marte, no de la Tierra. Las medidas han de ser extremas. Hay mecánicos que se ponen 2 monos y 2 pares de guantes. Cualquier cosa que pueda producir partículas contaminantes no puede entrar. Champú, acondicionador con aromas, perfumes, colonias, maquillaje, todo eso. La norma es que si hueles a algo,
No puedes pasar. Ni hablar de fumar. Muchos lo tuvieron que dejar. Sí, se convirtieron en una leyenda urbana los dobles monos y las herramientas impecables del JPL y todo lo que se contaba de la tecnología que se estaba desarrollando allí. Apenas los veíamos. Eran los fantasmas del laboratorio. Yo no sabía ni qué pensar. Estamos trabajando en el objeto más limpio que se ha mandado nunca al espacio. Tuvimos que repensar cómo hacerlo de la manera más limpia posible y sacar las partículas que ya tenía dentro la aeronave. Lo más limpio de todo son los tubos de titanio, donde se preservarán las muestras desde el momento de la recogida hasta su llegada a la Tierra. Para el lanzamiento, tienen que ser la cosa más limpia que se haya visto jamás. No es una exageración. Literalmente lo más limpio que se haya hecho jamás. Ni con guantes se pueden tocar los tubos mientras se limpian. Metidos en unas estructuras, los sumergen en disolventes químicos. Pasan por un complejo proceso de manufactura. Producir, pulir, recubrir y esterilizar entre los pasos. Y ahora, antes de que los mecánicos los incorporen, pasan por otra limpieza. Se meten en tanques de disolvente con altas frecuencias de sonido para eliminar las partículas y restos orgánicos. No puede haber partículas más gruesas que un pelo. Una huella dactilar pesa 50 microgramos. Tratamos de que no haya nada que supere un microgramo. Después se meten en un horno de alta temperatura para calcinar lo que haya quedado. Van a fabricar 200 tubos. Al final, solo los 43 más inmaculados viajarán a Marte. Mientras tanto, los mecánicos siguen ensamblando piezas sin contaminarlas. Eso sucede en una sala incluso más limpia, con guantes, batas y gafas esterilizadas encima de todo lo demás. La llaman Área 151. ¿Preparado? Sí. Ya puedes entrar. Montar todos estos elementos y mantenerlos impolutos lleva un trabajo tremendo. Y hay que hacerlo en estos ambientes con protocolos de montaje asépticos. No puedes tocar superficies. Las manos y las herramientas tienen que estar esterilizadas. A los mecánicos les pedimos la máxima concentración a la hora de montar las piezas. Tienes que ser muy consciente de tus manos. No puedes posarlas en la mesa ni meterlas en la bata. Esto es artesanía. Se pide un grandísimo control físico a la gente que va a tocar las piezas para que todo se mantenga inmaculado y puede hacerlo bien o fallar. Todo esto ha sido más difícil y costoso de lo que se esperaba. No tuvimos en cuenta que había demasiadas piezas, demasiadas exigencias, tratamientos de superficies y procesos, y calculamos mal los tiempos. Queríamos haber llegado donde estamos ahora en 6 meses. El sistema de muestras es lo que más me quita a mí el sueño. En la cima, como lo llaman en el JPL, está la famosa cámara torturadora de naves de 7 metros, el simulador espacial. Esta reliquia de los años 60, declarada como punto de interés histórico, es una joya que recrea perfectamente las condiciones del espacio en la Tierra. Cuando la aeronave esté montada, la pondremos sobre esa plataforma y la cargaremos en la cámara. Su función principal es simular que la aeronave está volando por el espacio. Simula el frío extremo del espacio y el calor extremo que emana el sol, así como el vacío y la falta de presión. Activamos el D5. Copio. Los muros y el suelo de la cámara contienen nitrógeno líquido que la enfría hasta los 180 grados bajo cero. 292 bajo cero en la escala Fahrenheit. Usaremos el simulador solar para calentar la parte superior de la nave.
La luz que veis ahí viene de una lámpara de xenón que está dos pisos más abajo, cuya luz pasa por una lente que está en el segundo piso. Ahora mismo hay una lámpara en marcha. A la nave le aplicamos el calor de 18 lámparas a la vez. La cámara puede hacer que la parte soleada de la nave se ponga a 212 grados positivos. Pasear por este edificio es como viajar en el tiempo a los inicios de la era espacial. La sonda Mariner 2 Venus, primera nave en visitar otro planeta, se probó aquí en 1962. Desde entonces, toda nave interplanetaria se testó aquí. Llegamos al final de la cámara. Es el fondo del depósito bajo presión. Es donde se retiene el vacío. La mayor parte de la electrónica de la nave pasa por estos puertos. Esto es una lámpara de 32 kilovatios. Ahora está funcionando a 20 kilovatios. Esta es una de las 18 que utilizamos normalmente para calentar una nave. La nave 2020 sin el rover entra en la cámara para pasar su mayor prueba de sistema. Durante los próximos 12 días será sometida a las condiciones más extremas que podrá encontrar en su camino a Marte. El simulador también reproduce la seca y fina atmósfera y los bruscos cambios de temperatura propios de la superficie de Marte. Aquí fue donde el helicóptero Ingenuity demostró ser capaz de volar sin perder el control. Tenía que ser muy ligero, menos de un kilo, pero lo bastante potente como para poner el rotor a 2.400 revoluciones por minuto para elevarse en una atmósfera con una densidad del 1% de la de la Tierra. Fue una alegría tremenda. Llevábamos casi 5 años trabajando en ello. Fue un gran logro para nosotros. Viajará a Marte incorporado a la parte inferior del rover y se liberará cuando tenga que volar. Dará pocos vuelos. El objetivo es probar que funciona para misiones futuras. Obtendremos imágenes de alta definición de lugares a los que queremos mandar rovers. Los mandamos de avanzadilla para que nos cuente. Y así nosotros sepamos exactamente cómo llegar a sitios a los que ahora no podemos acceder. Estar aquí viendo que funciona es algo extraordinario. Un momentazo. Pero siempre hay cosas que retocar antes de mandarlo a Marte. Claro que no todo puede probarse en el simulador. Para probar el paracaídas en condiciones similares a las de Marte, habían lanzado un cohete supersónico y desplegado el paracaídas a 30.000 metros de altura, donde la atmósfera terrestre es tan fina como la de Marte. Aún así, no lograron obtener toda la información necesaria. Para conseguir que se despliegue detrás del vehículo, hay que dispararlo con un cañón o mortero a unos 44 metros por segundo. Nos estamos preparando para probar el cañón. Estamos colocando cámaras que graben hasta 20.000 fotogramas por segundo, porque queremos ver y monitorizar las cosas que ocurren en microsegundos, o al menos en milisegundos. Tenemos el paracaídas recogido aquí detrás de mí. Es la 14ª prueba. Hemos ido haciendo varios cambios y esta sería la prueba final en la que veremos si han dado sus frutos. La prueba es muy guay. El cacharro tiene que volar 60 metros... en una fracción de segundo. La salida es un estallido espectacular. ¡Hola! Son 108 gramos de pólvora. Nosotros estudiamos, analizamos, predecimos y remodelamos los comportamientos, pero hasta que no hacemos pruebas como esta, no sabemos si funciona como debería o no. Se prueba cada mínimo elemento de la astronave. Una réplica del rover diseñada para las pruebas gira a 18 Gs en una centrifugadora para simular el impacto de la fuerza gravitatoria del despegue y el aterrizaje.
6 veces más de lo que los astronautas experimentan en un lanzamiento. Las ruedas y suspensiones han de soportar el golpe del aterrizaje. A esto le siguen incontables horas de conducción por el Parque Marte para conseguir aproximarse al peso en la gravedad de Marte. Las ruedas del Perseverance son más rugosas que las del Curiosity, que sufrió un golpe inesperado unos días después de aterrizar. Cuando se dio el problema, se construyó un circuito en el Parque Marte para probar cuánto tiempo aguantarían las ruedas del Curiosity. La construcción de este circuito supuso la entrada de James Bailey en el mundo del desarrollo de aeronaves. Llegué al Parque Marte y me dieron un mazo de 9 kilos, un montón de rocas y me pusieron a partirlas. Así pasé mis 2 primeros meses en la misión Mars 2020. Así fue mi primer contacto. Y viniendo del ejército me parecía dinero fácil. Así es como empecé en el JPL. La cantera del Parque Marte pone a prueba la actitud de los nuevos mecánicos. Después pasan a realizar un trabajo en el que las expectativas están por las nubes. El equipo que construye el sistema de movilidad, ruedas y suspensiones del rover lleva 3 años y medio trabajando. En menos de un mes lo tendrán listo para montaje. Hoy van a agujerear las suspensiones de titanio, a mano. Tienen que hacer 30 agujeros en posiciones muy precisas. Es titanio, o sea que es muy difícil de taladrar. Pero independientemente del material, es complicado alcanzar los tamaños que buscamos. Hablamos de 0,02 centímetros. Y no usamos ni prensa ni fresadora para hacer los agujeros. Aquí todo cuenta. La velocidad del taladro, la temperatura del material. Hay que comunicarse con los materiales. Los mecánicos tenemos ese don. Los ingenieros al principio nos decían que no se podía llegar a tal nivel de precisión a mano. Que empezáramos por un agujero pequeño y lo fuéramos agrandando. Ahora podemos decir que sí se puede. En unos días instalarán el sistema eléctrico y los motores en las suspensiones para después poner las ruedas. Es una de las partes más críticas del rover y una de las más difíciles de manejar. Estos propulsores tienen que poder funcionar durante años en Marte con diferencias de temperatura de hasta 100 grados en un día. Pero en manos humanas son delicados. El rover lleva 10 propulsores. Construir y perfeccionar 12 les ha llevado años. Su precio ronda el millón de dólares cada uno. Es un momento de extrema concentración. No hay margen de error. Hay que desechar cualquier pensamiento y, al mismo tiempo, mantener la calma. Estamos ya en una fase en la que no podemos permitirnos fallar. Y no solo por el coste económico que esto supone, es porque ya no tenemos margen de tiempo. Estamos ante años y años de trabajo de otros equipos y ahora nos toca a nosotros velar porque llegue a su destino. El sistema de cableado, otra muestra de los años de trabajo de otro equipo, se pone en marcha por primera vez. Y funciona. Pinta bien. Listo para las ruedas. Estas llevan en fabricación más de un año. Han preparado 43, pero solo 6 irán a Marte. El resto se quedarán en la recámara para las pruebas en el Parque Marte.
A solo unos días del montaje, pasan a manos del equipo de movilidad por primera vez. Es un artefacto precioso. Un producto del diseño funcional elevado a la máxima potencia. Creo que los diseños complejos lo son porque no han tenido suficiente tiempo de preparación como para destilar elegancia en su sencillez. Vale. ¿Voilà? Sientes muchísima presión porque no son solo varias piezas en manos de varias personas. Es un gran conjunto. Por eso la responsabilidad es máxima, porque no queremos estropearlo justo al final. Unos días después, el sistema de movilidad del rover sale de su nave del edificio 18. La procesión de los artefactos terminados hacia la sala de montaje de astronaves es una tradición sagrada en el JPL. Ahora es cuando sus constructores le dicen adiós a la máquina en la que han trabajado durante 3 o 4 años y delegan en el ATLO, el equipo de montaje, pruebas y lanzamiento. ¿Qué va primero, esto? Sí. Es una cosa que no se aprende en los libros. La experimentas cuando diseñas tu primera pieza de astronave y la dejas en el almacén para que otros la cojan, se la lleven y te la arrebaten. Piensas, oye, un momento, yo sé cómo funciona esta pieza, tú no sabes cómo va. Y los otros te dicen, sí, lo que tú digas. Una vez pasa a ATLO, ya no es cosa suya. Tomamos el control y hacemos una astronave con ello. Vale. Nosotros nos ocupamos, lo pasamos a calidad y lo aseguramos bien. Te lo agradezco. Os lo cuidamos. Es como dejar a tu niño en la universidad. Cuando lo dejas en ATLO, pasa a pertenecer a ese equipo. Allí tienen un gran sentido de la pertenencia respecto a las piezas que entran en su almacén. Y creo que es el punto de vista correcto para encarar el trabajo. Porque una vez las piezas están allí, todo queda en sus manos. Literalmente, además. Un error, llegados a este punto, saldría tremendamente caro. Podría incluso costarles la misión. La astronave ha superado la fase del simulador espacial sin problemas. De aquí pasará a la sala blanca para recibir los últimos retoques. De ahora en adelante se trabajará sobre el rover. Primero, el control remoto, que es básicamente la cabeza del rover, con cámaras a color de alta resolución, navegación y el láser supercam. La instalación, altamente arriesgada, está meticulosamente planeada y supervisada al detalle. Grúa arriba, despacio. Arriba, despacio. Para. Vale. Al sur, despacio. Dirigen los ingenieros. Al sur, despacio. Y los mecánicos manejan la grúa y las piezas. Un poco hacia el este. En otros sitios es calla y gira la palanca. Pero esto es otra cosa. Se valora el punto de vista que aporta cada uno. Despacio. Es más que saber hacer las cosas. Es la actitud. Para. Es un trabajo muy exigente. Hay mucha presión. Y muchas horas. Vamos en 2 turnos o a veces incluso en 3 y trabajamos los fines de semana. Cuando estás ahí piensas, ¿pero para qué me meto en esto? Pero todos volvemos. Somos como la mafia, siempre volvemos. Debo de estar nervioso porque no me entran las manos en los guantes.
Una semana después, se montan las ruedas. Sí, hoy tenemos que montar los dos lados. Sin presión. Venga, a la ducha. A la ducha. La operación durará todo el día y usarán la grúa dos veces. Grúa al oeste, despacio. Oeste, despacio. Para. Para. Ven, mira esto. En un delicado juego de equilibrio, alinean las piezas con el cuerpo del rover e introducen los fijadores por los correspondientes agujeros del chasis. Grúa al oeste, despacio. Bien, aquí, ya está. Vale. Los agujeros aguantan 25 micras. Para. Vale. El mecánico jefe da los últimos retoques. Alineado 340. Adelante. Todos pusimos muchísimo trabajo, esfuerzo y hasta nuestra alma en el rover. Las manos tornean el trabajo. Lo crean todo. Es una experiencia única. Despacio. Estupendo. Ya empieza a aparecer un rover. Una más, una más. Me lo comería a besos. Es el turno del brazo robótico. Una extremidad de 2 metros de largo y 5 articulaciones que soportará la torreta del taladro y 2 herramientas de análisis. Se conecta al rover con una simple placa de soporte. Y como esta misión va en busca de signos de vida antigua, todas las superficies que se agreguen al rover deben estar impolutas. Es mi labor asegurarme de que la construcción del rover es lo más limpia posible para no contaminar Marte con bacterias terrestres. Además, como vamos a traer muestras, hay que evitar bacterias muertas de la Tierra que se puedan confundir con vida microbiana fosilizada. Comprueban la presencia de ciertos microbios que podrían sobrevivir a la limpieza y a las condiciones del espacio. La nave no está esterilizada. Pero tenemos un límite basado para todo el proceso. Podemos admitir un cierto nivel de suciedad sin que llegue a estar tan sucio como para contaminar Marte, porque luego soportará condiciones muy duras. Para. Para. Vale, un poco por el lado. Sí. Buen trabajo. La torreta, el extremo del brazo robótico, sostiene el taladro y las 2 herramientas de análisis. Según la astronave se va transformando de idea en realidad, el margen de error va disminuyendo y la gente tiene que ser capaz de decir las cosas como son porque disimular no vale. Tienes que estar seguro al 100%. El ritmo y el movimiento también tienen que ser perfectos. Sujetas bien la llave, giras y clic. Perfecto, ya está enroscado. Ahora hay que retirar la herramienta, que salga recta y sin tocar nada. Es impensable tratar de esconder o disimular un error. Pongamos que se te cae un tornillo. Clic, 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 clic. Si no dices nada, cabe la posibilidad de que algo no funcione bien por culpa de ese tornillo. Se da por sentado que si cometes un error, lo dirás. El trabajo a mano en entornos donde un error puede significar perder 2.000 millones de dólares es inusual y muy intenso y requiere la integridad total de las personas que lo realizan. Para.
van con el diabólicamente complejo e inmaculado sistema de muestras. Están desarrollando dos versiones, una de las cuales viajará a Marte. Ninguna de las dos está lista, pero hay que montar una en el rover para ver si encaja y se conecta bien. Después se volvería a sacar. El carrusel de muestras es otra delicada parte del sistema que recoge trozos de roca del taladro. También debe estar impoluta. Esta tarea requiere ser un poco contorsionista. Un contorsionista esterilizado, además. Es un espacio muy estrecho. Nunca se había hecho nada igual. Y por último, el helicóptero Ingenuity. Volará hacia Marte enganchado a la parte inferior del rover y se separará cuando llegue el momento. Esto es algo que no todo el mundo tiene ocasión de hacer. Construir una astronave con las manos. Formar parte de esto es muy emocionante. Una de las cosas más increíbles de trabajar en el JPL como científico es llegar a entender, a través de la ciencia, cómo funcionan los sistemas naturales al lado de estos ingenieros que idean la manera de construir artefactos que nos permiten a nosotros obtener esas respuestas. Y luego, en primera línea, están esos fantásticos mecánicos ensamblándolo todo. Es una maravilla. Hacen arte. El nivel de complejidad y detalle es altísimo. Ese cableado que tiene que encajar perfectamente y quedar atado con bridas. Esa preciosidad en concreto me deja con la boca abierta. Es una obra maestra de la tecnología materializada con cables y bridas. Es una fantasía. El Perseverance está listo para la prueba más dura, la del simulador espacial, en el que tendrá que demostrar su resistencia frente a las duras condiciones de Marte. Ahora sí, si superamos esto, sabremos seguro si podemos ir a Marte o no podemos. Antes de entrar en el simulador espacial, el rover tiene que pasar otra prueba, la de la fase de descenso. Ya con todo montado, tendrá que superar la experiencia de la fuerza de despegue. Esta es la mesa de vibración y sirve para simular la experiencia de ir colocado del revés en un cohete Atlas V durante un despegue. Esta es solo una de las inclemencias a las que se enfrentará de camino a Marte. Unos días más tarde, trasladan el rover al simulador espacial de 7 metros. Por primera vez, sus propias ruedas soportan su peso. Le esperan 2 semanas en un Marte artificial, una prueba extrema de supervivencia para el viaje que le espera de al menos 2 años terrestres. Esta es la prueba de fuego, porque es donde vamos a poner todos los sistemas a funcionar como si estuviera en Marte. Nos morimos de ganas todos por empezar los ensayos. Una vez completemos estas pruebas, vamos directos al lanzamiento. Ahora mismo tenemos el rover en la cámara pasando la prueba térmica. Y en esta sala está el equipo ATLO. El equipo de sistemas que monitoriza la nave mientras está encendida. Trabajamos 24 horas los 7 días de la semana. Y todavía no ha muerto nadie. Estamos a tiempo. Es nuestro bebé, en el simulador, listo para volar. Y pensar que en 10 meses estará de camino a Marte. Sí. Y en unos 15 meses estará allí. Emociona pensarlo. Sí, a veces, en el fragor de la batalla, se te olvida y te frustras. Pero tomas un poco de distancia y piensas, estoy haciendo algo que irá a Marte, otra vez.
Esta es la prueba más importante y por ahora todo va según lo previsto. Estamos en un punto en el que la minucia más diminuta podría acabar con la misión. Cualquier cosa, como un tornillo olvidado. Después de esta prueba, no nos quedará tiempo para rectificar ningún error mayor. Es el punto de no retorno. La fecha del lanzamiento es firme. La Tierra y Marte solo se acercan lo suficiente cada 26 meses. Si pierden la ocasión, la próxima será dentro de otros 26 meses. El tiempo del rover en el simulador ha terminado. Todo correcto. Desde aquí vuelve a la Sala Blanca para recibir los últimos retoques. En solo 2 meses, la astronave y el equipo del JPL se trasladarán a Cabo Cañaveral, Florida, para preparar el lanzamiento de julio. Lo único que queda por terminar es la pieza central de la misión, el sistema robótico de taladro y recogida de muestras de roca para su traslado a la Tierra. Es un artefacto tan complejo que hemos necesitado más tiempo para acabarlo. Fue muy complicado. Montarlo nos llevó más tiempo del que nos hubiera gustado. Ahora, a solo 10 meses del lanzamiento, este prototipo de prueba del sistema simula una secuencia completa de toma de muestras por primera vez. Muy bien. No está mal. Un éxito. Ahora hay que hacer lo mismo bajo las condiciones de Marte. Así que, mientras el Perseverance sigue en el simulador espacial, el sistema de muestras entra en la cámara de al lado. La plataforma del brazo robótico, la torreta del taladro, el sistema de recogida de muestras y varias rocas se probarán en la cámara vertical de vacío. Una vez dentro, el sistema se activará varias veces. Taladrará y recogerá muestras tal y como lo hará en la heladora superficie de Marte. Pero el primer intento no sale bien. Era la primera vez que lo subíamos a la cámara de vacío, que nos permitiría probar el proceso de muestras como sucedería en Marte. Primer tubo que metemos en el taladro, lo encajamos, taladramos, lo paramos, clic, lo devolvemos al rover. Con el brazo agarramos el tubo de dentro, tratamos de tirar para sacarlo y se queda atascado. Lo llamamos Excalibur, la espada clavada en la piedra, el tubo atascado en la broca. ¿Qué significa eso? Significa que, si el tubo no sale, ese tubo ya no nos sirve. Tenemos 6 brocas en total, 6 oportunidades de meter un tubo en una broca antes de que todo se estropee. Nos pusimos a analizar en detalle los mecanismos en uso. Teníamos otro juego de tubos en el proceso final de limpieza. Íbamos a empezar a probar esos tubos, no en el prototipo, sino en otra cámara de vacío. Y ahí vimos algo que no pintaba bien. Los mecanismos presentaban cierta pegajosidad, lo cual los agarrotaba y los dejaba inservibles. Y si eso fallaba, la misión habría terminado. Esta pegajosidad, la fricción, resulta ser una inesperada consecuencia del régimen de extrema limpieza al que se han sometido los tubos y sus mecanismos para prevenir la contaminación de las muestras recogidas en Marte. Los fuertes disolventes y las altas temperaturas eliminan toda traza de hidrocarburos, incluida la capa microscópica que se queda en las superficies esterilizadas. Interesante. Nuestros ingenieros hacen pruebas de fricción, saben diseñar mecanismos basándose enteramente en datos de materiales que tienen esa capa fina de hidrocarburos. No hay ningún dispositivo ni robot que haya sido concebido de manera tan limpia. Todo nuestro conocimiento sobre fricción y sobre cómo combinan los metales o no está basado en metales que tienen esa fina capa de hidrocarburos.
no es un problema de calidad del trabajo. Es un tema de que, si creas mecanismos sobrehumanamente limpios, sus funciones se ven alteradas por esta limpieza sobrehumana. Tendríamos que haberlo pensado, pero cuando hicimos esto hace 4 años, no teníamos un modelo de vuelo terminado para someterlo a pruebas. Es ahora que estamos con las pruebas cuando descubrimos el problema. La pregunta es, ¿podrán tener el rover listo del todo para julio de 2020 en 8 meses? ¿O tendrán que tomarse más tiempo y postergar el lanzamiento a 2022? ¿Suficiente? ¿Qué sería? Es que no lo sabemos ninguno. Mi experiencia previa fue un aterrizaje. Eso o sale bien o sale mal. Bien, es que aterricé sano y salvo. Hecho. Si nuestro sistema de muestras recoge con éxito 30, bueno, bien, es suficiente. 20, suficiente también. 10, no es suficiente. Posponer la fecha del lanzamiento otros 26 meses costaría al menos $500 millones y complicaría la misión de retorno de muestras. Pero salir en fecha y fallar en la recogida de muestras sería peor. La misión de recogida de muestras es la primera de una serie de 3 misiones que se llevarán a cabo en una década. Consiste en traer muestras de Marte a la Tierra. Si alguno de nuestros mecanismos falla, no solo anularía esta misión, sino también las siguientes. Las expectativas están altísimas ahora mismo. Para mediados de febrero, en 6 semanas, tendrán que decidir si se trasladan a Florida para preparar el lanzamiento o lo posponen hasta 2022. En el tiempo que queda, se centrarán en las pruebas que necesitan para tomar esa decisión. Lanzamos en julio. Estamos en diciembre. No lo tendremos resuelto en enero. No lo tendremos resuelto en febrero. Pero no vas a coger los bártulos y tirar para Florida si no vas a lanzar. No es raro que una misión a Marte coquetee con el desastre. Es el pan de cada día. Normal, porque cada misión trata de alcanzar hitos jamás realizados. Se ha producido una carrera en este sentido debido al avance tecnológico que requiere de exploración. Esta misión es mucho más intensa que la del Curiosity, que a su vez fue mucho más intensa que la del Spirit y el Opportunity, y así cada vez. Nuestras ambiciones van escalando. Y lo intentamos aún a peligro de fracasar. Y creo que eso es bueno en cierta manera. Pienso que lo que hacemos es arte en vivo, el arte de lo posible. Este laboratorio es un sitio donde hacemos cosas que la gente piensa que no se pueden hacer, y eso implica que estés muy cerca de conseguir cosas imposibles. Para saber contra qué luchan, necesitarán someter a otra prueba el sistema de muestras. Así que van a sacar la versión que instalaron en el rover unos meses antes. La otra unidad de vuelo, la que ha estado en la cámara de vacío, también sale ya. Ambas volverán a la Sala Blanca mientras el equipo idea un plan para salvar la misión. El rover está listo. Sobrevivió al simulador espacial y pasó la prueba de circulación. Se mueve. ¡Ay, Dios! El equipo del JPL lo prepara para llevarlo a Florida de cara al inminente lanzamiento. Pero con el sistema de muestras averiado y la fecha límite al caer, nadie sabe lo que pasará. En este punto, las entrañas del rover están listas. Una vez cerrada, así se queda. No se le vuelve a tocar. Siempre hay alguna pega o surge algún problema. Y piensas, ya lo arreglarán en Florida, pero no a este nivel. No ha sido fácil. Nunca he sentido tanta incertidumbre.
pero la partida no ha terminado. El rover Perseverance, la astronave que lo llevará a Marte y el equipo que lo ha montado, se trasladarán a Florida, en teoría dentro de un mes, para preparar el lanzamiento de julio. El objetivo principal es taladrar roca marciana, recoger los trozos en tubos esterilizados y dejarlos en Marte para que una futura misión los recoja y los traiga a la Tierra. Tanto el rover como el resto de la nave han sido testados, probados y validados. Pero unos problemas con el sistema de recogida de muestras han obligado a replantear la fecha del lanzamiento en el último minuto. Llevábamos trabajando en ello mucho tiempo. Habíamos seguido todos los protocolos y lo habíamos hecho todo tal cual se nos había indicado. Pero existía la preocupación de quedarnos atascados al llegar a Marte y de no ser capaces de tomar ninguna muestra. Así que decidimos dar un paso atrás y pensar qué hacer. Estamos haciendo pruebas en la cámara de vacío de arriba, donde reproducimos la atmósfera de Marte, el polvo, las rocas, el movimiento del polvo, para ver si nos atascamos o no. Usamos el artefacto limpio, el que queremos que vaya a Marte, en una cámara de vacío muy limpia. Son jornadas largas, con noches y fines de semana. Algunos trabajan las 24 horas. Y hemos tenido problemas. 2 meses atrás, en la primera prueba de taladro de roca en el simulador espacial, el tubo se quedó atascado en la broca. Lo llamaron Excalibur. Desde entonces han visto que no es el único problema. Tuvimos lo del tubo Excalibur atascado, cuyo análisis indica que había un resto de suciedad en un mal sitio. Hemos seguido extrayendo muestras en las pruebas. Vamos por la número 13. Buenas noticias, pero la investigación sobre por qué el Excalibur se quedó atascado ha destapado problemas más serios. Lo que ha pasado es que, en la cámara térmica de vacío, con el artefacto que irá a Marte a temperaturas frías, hemos visto que los tubos fallan muchísimo al meterse en las brocas. Una pieza que funcionaba en todas las pruebas de fuera, no funciona nunca en la cámara térmica de vacío. Tenemos un gabinete de guerra en el que siempre hay un grupo de personas pensando en cómo solventar los problemas. Está todo correcto. A cada contratiempo que surge, tratamos de dar respuesta, entenderlo y ver si podemos convivir con él. Cada mañana entro ahí listo para dar cera a todos los problemas que tenemos. Y cada noche salgo desanimado al ver que no he dado toda la cera que quería. Lo bueno es que por la mañana estoy otra vez dispuesto. Pero aún dando mucha cera y yendo adelante con el lanzamiento en julio, el sistema de muestras no estará listo para la instalación en el rover hasta que esté en Florida. Se hará un poco más deprisa, porque hay mucho trabajo, pero lo sacaremos. Así que, como siempre, vamos a relajarnos, enfrentarnos al problema, solucionarlo y adelante. El trabajo de los mecánicos muchas veces implica gran cantidad de estrés y hay que saber cómo tratar a esas personas para ayudarles a lograr su objetivo. Todos siguen trabajando. No pueden parar. A estas alturas, estamos todos ultimando los detalles para sacar un buen producto y evitando las posibles interrupciones. Llegó febrero. Han pasado 3 meses y medio desde que empezó a torcerse la cosa. Noches enteras y fines de semana de trabajo, con el equipo a tope, haciendo pruebas. Menuda paliza le hemos dado a este cacharro. Hemos forzado el sistema muchísimo.
En lo que más hemos incidido estos meses ha sido en los tubos de muestras. El tubo va dentro del hueco de la broca. El problema más gordo viene cuando está dentro, y viene a causa de la fricción. Y es porque, al ser objetos tan extremadamente limpios, la fricción que se produce entre los metales es más pegajosa. Nuestra estrategia ha consistido en cambiar la manera de limpiar los tubos. Solo limpiamos muy, muy bien la pieza principal del tubo, la que entrará en contacto con la muestra. Los tubos se sumergen en disolvente igual que antes. Pero ahora se enjuagan con otro disolvente llamado hexano que solo se aplica a la parte que entrará en contacto con las muestras de Marte. Esto hace posible el horneado a más baja temperatura que deja los tubos menos limpios para reducir la fricción, pero lo suficiente como para proteger las muestras. Estábamos limpiando toda la pieza de la misma manera que la parte donde se va a alojar la muestra. Ahora dejamos todo el tubo como los chorros del oro. Pero solo la parte que llevará la muestra recibe el baño final de disolvente, lo que la convierte en la cosa más limpia jamás vista. Y ayuda. Lo segundo que hemos hecho ha sido practicar la introducción de los tubos en los huecos. Buscar métodos con el brazo robótico para que esto se pueda hacer incluso en presencia de fricciones más altas de lo deseado. ¡Qué bien! Y nos ha salido bien. Así que creo que seguramente tengamos más éxito gracias a estos retos que si no los hubiéramos superado. Hemos resurgido con un mayor entendimiento de la complejidad de estos aparatos que hemos creado. A algunos los amamos y a otros los odiamos, pero todos están listos para volar. Todos harán un buen trabajo en Marte. Hasta ahora, todo lo que hemos hecho ha funcionado. Y aquí estamos, un poco tarde, pero saldrá bien. Los tubos ya están limpios. Una vez instalados en el carrusel que los transfiere al taladro, no volverán a ver la luz hasta que el rover esté en Marte. Perfecto. Por ello, deben estar tan limpios como los tubos, para lo cual usarán guantes, mascarillas, monos y gafas esterilizadas. Aún así, no se pueden eliminar todos los hidrocarburos del aire. Esos tatuajes de vida son lentos pero seguros, inundando el aparato. Así que las acciones están sincronizadas para que sea rápido y delicado. Muy bien. Parece un ritual sagrado, pero es solo control de la contaminación. Si os ponéis así, os aseguráis de no tocar nada más que el aparato. Sí. Cada uno lo hace de una manera. Así, así. Este es uno de esos momentos en los que se despiden de su creación. ¡Ay, Dios! Esto es como regalar a tu mascota. Encontrará un hogar. En la sala de al lado, seleccionan los 43 tubos que viajarán a Marte. Hay muchos pasos de inspección. Queremos los tubos más impecables, los más limpios y bonitos. Parte del proceso de inspección pasa por analizar con el microscopio con el que remiramos cada manchita, cada mota, cada reflejo y los limpiamos. Colocamos los tubos en bandejas especiales y luego todos juntos van al horno de esterilización. Después se insertarán en la nave justo antes de montar el vehículo en el cohete. Y eso es solo el comienzo, literalmente, del viaje de estas piezas, que serán las primeras en la historia en ir a otro planeta y volver.
Su viaje está a punto de comenzar. El rover volará hasta Florida en un C-17. No volverá a casa a no ser que ocurra una desgracia. Empieza ya su viaje a Marte. Así que, allá vamos. El equipo del JPL se va con él y pasará los próximos 5 meses en Florida preparando la nave para el lanzamiento. Vamos. Muy bien. Estábamos recogiendo para irnos. Y los que cargaban el C-17 decían: ¿esta caja cuánto vale? 2.000 millones y medio. ¿Y esta otra? 2.000 millones y medio. ¿Y esta? 2.000 millones y medio. El proyecto entero cuesta 2.000 millones y medio. Si se cae una caja, se fastidia todo. Por eso todo cuesta 2.000 millones y medio. Sabemos a dónde vamos, sabemos lo que tiene que pasar, pero cuando estás allí, sabes que ya no juegas en casa, puedes imaginarte cómo va a ser. Pero no lo sabes hasta que estás allí. De hecho, nadie sabía lo que iba a pasar en febrero de 2020. Poco después de llegar a Florida, llega también la COVID-19. Con la misión y el personal en riesgo, la NASA reduce la sala blanca de la nave al personal esencial. Las cámaras del documental quedan en manos de los mecánicos. Hasta el lanzamiento, el equipo del JPL está solo. Una producción multimillonaria en la que miles de personas han trabajado durante 8 años está ahora en manos de unos pocos para su ensamblaje, pruebas y lanzamiento. Los que se ofrecieron voluntarios para ir a Florida, dejando a sus familias en casa para verlas una vez al mes, se encontraron aislados, separados de los suyos y con la presión del proyecto entero sobre ellos. No veían otro horizonte que no fuera el del lanzamiento. Justo antes de que la pandemia llegara a Florida, la NASA revela el nombre ganador para el rover de la misión Mars 2020. Perseverance. Cuando supimos el nombre, Perseverance, estábamos a 5 de marzo. Lo que empezó siendo un bonito nombre a principios de marzo, acabó siendo casi profético, la verdad. No se me ocurre un nombre más idóneo para el momento del proyecto. El momento de la NASA. Y quizás para el momento del mundo. Tenemos que perseverar. A finales de mayo, las últimas piezas de la nave llegan a Florida. Esos limpísimos tubos de muestras que casi arruinan la misión solo unos meses antes. El sistema de pruebas es tan complejo y vulnerable a la contaminación que el equipo que lo construyó viajó con las piezas desde el JPL para instalarlo allí. De alguna manera, es ya personal. Son mis piezas. Lo monté con mis manos, lo creé de la nada. Si algo sale mal, sientes una unión emocional con las piezas. Todos los que estuvieron construyéndolo, todos los mecánicos comparten la misma sensación. Sienten una implicación especial, como de pertenencia. Hicieron cientos de tubos. Solo 43 viajarán a Marte. ¿Qué pasa con el resto? Los midieron por dentro y vieron que cabe apenas un chupito. Así que espero que alguien coja uno y se tome un chupito si todo sale bien. Ya veremos. La astronave estará pronto de camino a la plataforma de lanzamiento.
El rover cuenta con una fuente de energía nuclear que cargará sus baterías en Marte. La última tarea de los mecánicos es instalarla cuando el rover esté montado en el cohete. Estamos ante un cohete Atlas V. Todo está listo. El cohete se balancea. Bueno, tenemos la fuente de energía nuclear preparada en su plataforma para incrustarla en el rover y conectarlo todo antes de cerrar la puerta del cohete. Y ya está. Luego, ya va a la plataforma. Es una experiencia única. Acabas teniendo pesadillas sobre cosas que pueden fallar. Te cuesta dormir porque una vez en la plataforma, poco se puede hacer ya. Está todo hecho, listo para el despegue. Y piensas, ¿lo vamos a lanzar? ¿Estará todo bien? ¿El cohete funcionará? ¿Te das cuenta de todo lo que tiene que pasar para que funcione? Todas las preocupaciones quedan ya atrás. El vehículo tiene combustible, está preparado y sobre la plataforma. Ha llegado el momento, así que mañana cruzamos los dedos, dejamos la Tierra. Centro operativo de la NASA. Adelante. Recibido, adelante. Recibido. Cuando la nave salga del planeta, será cuando se ponga en marcha de verdad. Atlas, Centaur, Mars 2020. Me muero por ver cómo despega y hace lo que tiene que hacer. Dirección de lanzamiento. Tiene permiso para despegar. Qué increíble. Esto para mí es un sueño. Soy parte del equipo. Procedemos cuenta atrás. ALC verificando T0 para 1150 Zulu. Ya está en el cohete. La cuenta atrás ha comenzado y la suerte está echada. 8, 7, 6, 5. Crucemos los dedos para que no explote. 2, 1, 0. Lanzamiento y despegue. La cuenta atrás a Marte continúa. No puedo describir la sensación de ver despegar ese cohete. Es algo que hicimos nosotros. Lo creamos nosotros. No hay nada como formar parte de esto. ¿Conoces el rover de Marte? Lo construí yo. Yo trabajé en él. Participé en ello. El Atlas TU alcanza control en bucle. Todos lo tocamos y dejamos nuestro corazón en él. Entramos en fase de vuelo en 30 segundos. Lo ves despegar y oyes el sonido. Ahí te das cuenta de que se está yendo. Mira ahí, ¿lo ves? Sí. ¡Bravo! Vaya, mira cómo suena. Es increíble que haya estado aquí y se haya ido. Se ha ido, tu bebé se ha ido. Dios mío. Le dedicas tu vida entera, años y años, y un día se va. Presión correcta. Esperando el SRV. Intentamos expandirnos por el universo. Este es solo un paso. Vehículo a 80 kilómetros de altura. Le ha llegado la hora de demostrar lo que vale.